tal, mi gente bella? Espero que la estén pasando bien en este especial dedicado al Autofest Venezuela. Ay, no. Bueno, pero estamos pasando chévere aquí en el Centro Comercial Tamanaco. Claro que sí, hermano. Esta gente se votó. Se votaron. Bueno, Mar, que todo salió bien. No hubo lluvia. Hubo un cierto... Sí, estaba así como... Nublado. Como que quiere, pero como que no. Pero todo salió bien. Eso es lo importante. Y bueno, mi gente, saben que nosotros tratamos de mantener el enfoque del canal en los autos clásicos, en los autos touring y todo lo que tenga que ver con el mundo automotriz. Exactamente. Y aunque ustedes no lo crean, aquí en el Autofest encontramos un espacio dedicado únicamente a las motos, ¿cierto, hermano? Y no podíamos dejarlo pasar por debajo de la mesa, mi hermano. Claro. Teníamos que también hacer un videito también a todos esos muchachos. Por supuesto, por supuesto. Es más, tú estuviste que nos jalaron a nosotros más bien para que lo grabáramos. ¿Ves? Mira, no nos va a grabar la moto. Puro los carros y nosotros nada. No, bueno, mi gente, pero para que estén en cuenta, todas estas motos son motos restauradas que han sido, que bueno, como ustedes la ven originalmente, no estaban no así. Son así. Eran motos clásicas italianas, ¿no? Italianas. Sí, ellos también le dieron unas cuantas modificaciones para tenerlas así en ese estado donde la tienen ahorita, pues. Así que, mi gente, quédense con nosotros a este espacio dedicado a las motos. Por la hermosa camioneta que viste, vimos ahorita en la entrada de los 4x4. Tremenda moto, hermano. Y es decir, hermano, esa es una Monster Truck. Pero una Monster Truck, ¿verdad que sí? Porque unos madres caucho, una belleza. Es una Dodge Ram, ¿no? Una Dodge Ram. Mi gente, dentro del Autofest le dedicaron un espacio única y exclusivamente a las camionetas, a las 4x4, a los camiones. Ya ustedes van a ver, esa vaina está... Demasiado buena. Chévere. Y se la estamos llevando a ustedes para que disfruten lo que estamos disfrutando nosotros ahorita en este evento. Y lo mejor de todo es que, oye, también son unos coleccionistas que están como medio tostón, hermano. Medio tostón, porque viste lo que hicieron con la Dodge Ram. Como que pusieron un carro debajo. Bueno, yo creo que lo van a ver en el video. Bueno, mi gente, quédense con nosotros porque viene un espacio dedicado a las 4x4. Sí, señor.
Damn. Yeah. 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 Hora de partir porque todo tiene su final. Nada dura para siempre. Y bueno, el Autofest no es la excepción, mi gente. Pero la pasamos chévere y la disfrutamos. No la vacilamos, así que ya saben, mi gente, si llegaron hasta aquí es porque les gustó lo que vieron. Así que por favor, regálenos un like, déjenos un comentario y por favor, suscríbanse. Más nada, mi gente, y nos vemos en un próximo episodio de William Classic Car. Ah, bueno.